penal, ¿verdad? Mi nombre es Sebastián Mejía, me dicen David. Nosotros estamos aquí hoy porque realmente nuestro director general del Instituto Agrario Dominicano ha dado la orden en reiteradas ocasiones y no se ha materializado un asentamiento agrario en nuestra provincia de Monseñor Nouel, entendiendo de que los funcionarios corruptos están apoderándose de la tierra y no se le reparten a los campesinos. Okay. Mi nombre es Ramona Rosario y nosotros estamos aquí porque ya el director ha dado la orden de que se salga de ese problema. Y no sé qué es lo que está pasando porque no nos quieren atender. Entonces, pingüino, entra de una vez. Estamos aquí por eso. Como hasta ahora, los funcionarios de aquí, de Bonao, han venido a pisotearnos después que nosotros lo pusimos a ellos. En vez de ayudarnos, de despertar la ayuda de ellos, lo que hacen es que se hacen los locos porque ya tienen compromiso con los tierratenientes. Entonces, nosotros queremos que quede claro. Ya estamos hartos de que nos digan que el lunes, que el lunes, que el lunes. Todos los lunes nos están midiendo la tierra y la tierra no aparece. Vienen y mandan supuestamente gente a medir de la capital. Vienen aquí, le dan la vuelta a la tierra y se van. Entonces ya nosotros estamos hartos de esta situación. Queremos que se salga de esto ya, porque si no, de lo contrario, va a haber problemas. Gracias. Bien, señores, mi nombre es Confesor García López, presidente de la Asociación de Campesinos con Derecho a Tierra, Socadati, de Villa Liberación. Nuestra inquietud de nosotros aquí presentes en esta gerencia 10 se debe de que nosotros ya no aguantamos más ni esperamos más. Tenemos, la decisión de nosotros es ahora mismo es tomar la iniciativa hacia la tierra. Si la brigada en sí no viene hoy a resolver, a medir la tierra, nosotros desde estos momentos estamos prestos y preparados a entrar a la tierra, cueste lo que cueste, caiga quien caiga, porque ya no aguantamos más. Vamos a la discorrea y queremos todos que el señor presidente dé la orden inmediatamente de que se mida la tierra y se le entregue a los campesinos, porque nosotros los campesinos somos los que tenemos que tener la tierra para trabajarla, para criar nuestros hijos, y no los terratenientes que lo que tienen es vaca y caballo dentro de ella. Y fuera Milara de la tierra y que nos la entregue a nosotros, es todo. Señor presidente, venimos a dialogar, queremos la tierra, queremos trabajar, estamos de visita. Vinimos en comisión, el país necesita que haya producción. ¡Ay!